No, no, no me hables a mí así, ¿vale? Pues no me hablas a mí así, ¿me entiendes? Que te rompí la cabeza ahora. El vídeo de hoy va a ser una auténtica locura. Ya es la tercera vez que vamos a ir a este sitio. Y os lo voy a contar en tres tramos para que lo veáis, las tres etapas en las que hemos explorado el mismo lugar. Que bueno, es un centro comercial que cerró hace bastantes años. Además, yo de pequeño recuerdo que alguna vez he ido por allí, era bastante icónico. Y la cosa es que quieren hacer ahí otro centro comercial, así súper novedoso. Entonces, la primera vez que fuimos, la verdad es que no tuvimos mucha suerte. Y la razón de que queremos ir tantas veces es que como, bueno, pues ya están en obras para hacer el nuevo centro comercial, pues si esperamos más, al final nos lo vamos a encontrar totalmente vacío. Pero bueno, para poneros un poco en la situación, la primera vez que fuimos, me remonto más o menos hace un año, año y medio yo creo, porque hacía calorcillo. Y bueno, pues os lo voy a mostrar un poco en pantalla lo que nos pasó. Quita todo de ahí para que no llame a la policía ahora mismo. Pues ya no me digas a mi caballero. Y entras en mierda ahí y me dices a mí que me faltas a mi respeto. Yo no le falta respeto a usted. No, te pones así cholo, ¿no? En mierda. No, no, no me hables a mí así, ¿vale? Pues no me hablas a mí así, ¿me entiendes? Que te rompe la cabeza ahora. Pues la verdad es que no tuvimos mucha suerte. Además que, bueno, el que nos pilló, pues la verdad es que no tenía... ¿cómo decirlo? Que era grosero, ¿sabes? No, yo, a ver, yo creo que era educado, pero se pensaba que señor era... A ver, yo creo, pienso que era rumano. Entonces, yo creo que la palabra señor no la entendía muy bien y pensaba a lo mejor que era un insulto o algo así. Es mi teoría porque tampoco lo sé. Así que bueno, la segunda vez fue hace más o menos un mes. Y bueno, ya la verdad es que se nota que estaban todo en obras porque lo estaban tirando. La mitad del centro comercial ya se nota que estaba un poco vacío, pero bueno, aún así ya veréis lo que encontramos. Parece que han hecho ahí un butrón. Está cerrado, ¿no? Muy raro. Sí. Aparentemente ya estamos dentro de lo que es el centro comercial. Así que bueno, vamos a investigar sobre todo a ver si está el cine y la bolera, que yo creo que es lo más interesante de esta zona, pero con mucho cuidado, así que seguimos. Bien, estamos justamente en lo que es como... Yo creo que la zona principal de lo que era el centro comercial, como veis, las escaleras mecánicas están totalmente en obras, por lo que siempre que tenemos que subir o bajar tenemos que ir por sitios alternativos. Y bueno, la verdad es que no queda mucho en plan de que precise esto un centro comercial porque está todo muy en obras, pero bueno, sobre todo para una fotillo está bastante interesante y sobre todo por la curiosidad de que, joder, pues esto era un centro comercial bastante conocido aquí y pues ver cómo está ahora mismo por dentro pues da un poco de, como de nostalgia. Ahora mismo justamente estamos en lo que es una sala de cine. Ahora mismo está muy vacía porque está en obras, pero hemos visto una zona donde a lo mejor puede conservar algo más de lo que es un cine. Pero bueno, para que echéis un ojo cómo es una sala de cine o lo que es lo mismo como es un esqueleto de la sala de cine. Como ahí, bueno, pues ahí estarían todo lo que son las butacas y bueno, pues aquí justamente estaría todo lo que es la pantalla.
el coche. ¿Qué es esto? Está ahí. Y bueno, pues ahora toca la tercera vez, yo creo que la tercera y la última vez, porque ya con el día de hoy yo creo que ya vamos a ver en totalidad lo que es el centro comercial. Y bueno, ¿estás nervioso? ¿Estás expectante? No, la verdad es que tengo ganas de explorar lo que viene siendo la bolera, porque la última pues no la vimos casi. Bueno, ni nos acercamos. Que por cierto estoy aquí con el señor Roeces, que también vas a grabarlo, ¿no? Sí, sí. ¿O lo vas a intentar? No, lo voy a grabar. Lo va a grabar, vale. Pues bueno, antes de justamente ir a la exploración, vamos a comer un poquillo porque tenemos mucha hambre. Yo creo que tiene que salir bien, ¿no? Ya la tercera. O sea, la tercera fue la vencida ya. La primera fue un fail, la segunda fue casi fail. Y la tercera ya es perfecta. Ya la perfecta. Así que no me entretengo más y vamos a comer. Bueno, yo creo que ya estoy listo, todo preparado para entrar. Y lo sigo diciendo, o sea, no debíamos de haber comido tanto. Esto es una bomba. Así que espero, joder, que todo vaya bien, porque os juro que no puedo correr nada. Bien, pues la misión de hoy va a consistir en localizar la bolera, que no sabemos si todavía sigue o lo han tirado. Así que esperemos que la encontremos. ¿Estás listo, Pedrito? Estamos ready, go. Sí, pero ¿cómo te complicas la vida si puedes ir a atravesar todo esto? Con lo fácil que es. Tira, sí. Que se te ha rajado el pantalón. Fijaros todas las huellas que hay ahí de coche, por lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque esta es una zona muy transitada por el vigilante. La última vez vino en coche, así que tendremos que estar atentos. Justamente ahí enfrente está el coche de seguridad. La cosa es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la última vez vinimos más o menos por la misma hora y hace una ronda sobre las 7 o así. Así que tenemos que tener cuidado cuando nos aproxime esa hora. Llevamos aquí ya un buen rato y es que no encontramos la maldita bolera. O sea, estoy intentando localizar la zona por donde la última vez justamente salimos, pero es que no hay forma. La única forma que se me ocurre es ir por enfrente donde está el de seguridad, pero claro, es mucho canteo porque no nos puede ver. Así que vamos a ver si pudiendo rodear un poquito esto, podemos sortearlo. Por fin hemos encontrado la maldita bolera, que es esta de aquí, Bowling Park. Así que vamos a ver por lo menos si sigue lo que es la pista de los bolos. No voy a dar la luz porque sería un canteo, pero justamente ahora lo que veis negro es como una gran tarima que hay, de la cosa que está vacía, por lo que efectivamente cuando han hecho las obras todo esto lo han quitado. Llegamos un pelín tarde, justamente ahí se ven lo que eran los cines, una sala y eso, otra sala, que se ve que ya lo están desmantelando, por lo que ya poca cosa queda en el centro comercial. Unos vestuarios, ¿sí? Pues resulta ser que al final eran unos chavales que también estaban aquí explorando, y la cosa es que me da miedo ahora porque más o menos nosotros podemos controlar un poco más la situación. Sabemos dónde está el de seguridad, le hemos dicho dónde está el de seguridad, pero ellos no sé lo que van a hacer, entonces tengo tensión porque a lo mejor si nos ven puedan ser porque ellos les vean o algo así. Así que no sé, vamos a ver el gimnasio que nos han dicho que está por aquí y vamos a hacerlo rápido porque ya os digo, me gusta tener las cosas controladas y con más gente aquí dentro no lo tengo nada controlado.
Fijaos, esto es como una especie de grúa que usan para meter a la gente, pues a lo mejor que va en silla de ruedas y todo eso. Pero no sé cómo se levanta esto. Joder, pues esto del gimnasio es más grande de lo que yo pensaba, porque fijaros todas las taquillas que hay. En la que ahora me encuentro es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto tiene pinta de que son más. Las duchas. Una pequeña sauna, pero súper moderna. Ah, es grande, ¿eh? Yo pensaba que era más pequeña. Bueno, pues esto iba a ser una exploración cortita y así ha sido, porque ya hemos salido. Hemos visto lo que teníamos que ver, la bolera, el gimnasio que nos han dicho. Y la cosa es que, joder, me daba miedo por los chavales esos que vinieron, porque es que encima, justamente cuando les vimos, les dije, no vayáis por allí porque está el de seguridad. Y cuando fuimos nosotros para el otro lado, es que iban en dirección el de seguridad. Así que, joder, espero que no les hayan pillado, por lo menos, porque nosotros ya estamos fuera. Y la verdad es que quería ir seguro. Porque, joder, ya que es la tercera vez que vengo aquí, pues quería que al menos una no tuviéramos que salir corriendo o que nos pillaran y todo eso. Así que nada, pues eso ha sido todo. Ha sido una exploración bastante completa. La verdad es que ya la próxima vez que venga aquí va a ser para visitar el nuevo centro comercial, porque ya lo están demoliendo todo. Que vi por internet y tenía muy buena pinta lo que querían construir aquí. En un par de meses esto ya será un sitio nuevo. Así que nada, pues espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima exploración. Comentadme por comentarios qué os ha parecido esta exploración y darle a like si os ha gustado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.